verdadero placer continuar conversando en Zona de Arte con Luis Enrique Camejo. Quería precisamente pasar desde la urbanidad, desde esa dimensión del espacio, a la intimidad del café. Llegamos así a la galería Collage Habana, y antes de llegar a Collage Habana, pues a ese despertar de cada mañana en las redes sociales, donde las personas iban a buscar las estampas de Camejo como una válvula de escape al confinamiento impuesto por la pandemia. Y nació de un bendito accidente, me contaba antes. Entonces, tiempo de café, coffee time, una taza compartida aquí en Zona de Arte. Bien, esto fue un poco, bueno, tú sabes cómo fue todo en la cuarentena. Todavía estamos en cuarentena, desafortunadamente, pero en aquel principio todo el mundo se alteró, que dijo, bueno, no nos vamos a ver más, no podemos viajar, no podemos comprar materiales y tal. Entonces, estos accidentes, el café que se me bota en el papel, lejos de disgustarme, lo que hice fue sacarle para el provecho, ¿no? Pero fue más bien como entretenimiento, no fue con ningún tipo de pretensión de hacer una obra, ni mucho menos una exposición, que fue lo que salió después. Pero bueno, dicen que las mejores cosas son las que no se planifican o las que salen de la casualidad, y así fue. Me di cuenta que, bueno, lo único que tenía en mis manos era el teléfono, una taza de café y los pinceles que me quedaban, ¿no? Y entonces con el teléfono me veía las redes sociales, me conectaba, buscaba algunas imágenes y tal. Entonces era cómo construir algo con lo que yo me sintiera bien, con lo que yo tenía en mis manos en ese momento. Y eso fue lo que pasó. Yo le saqué partido, hice una pieza, después hice otra. Ya no era tan casual, ya era un poco más provocado. Hice otra, y cuando tenía como 6 o 7, las empiezo a publicar en los estados de mis redes sociales, de Instagram, de WhatsApp, de Facebook. Y la reacción de la gente fue lo que me hizo retomarme aquello como algo serio, ¿no? Porque fue increíble, increíble. Artistas, críticos de arte, curadores, galeristas, amigos, niños, amas de casa, poeta, inspiraba gente, doctores. De repente la gente quería pintar, la gente no pintaba, quería empezar a pintar, otros me empezaban a escribir. Se me di cuenta que, bueno, el café es un pigmento, como tal, ¿no? Porque los pigmentos al final salen de la naturaleza. Pero más que un pigmento, me descubrí que el café es un lenguaje también, porque el café se consume en todas las culturas. Está por encima de las ideologías, de la religión, un musulmán, un hebreo, un católico, todo el mundo toma café. Entonces, era como crear un lenguaje universal que hablara a todo el mundo. Y era un momento en que estábamos encerrados, estábamos aislados, y esto era como un momento para comunicar energías, comunicar ideas. Y eso fue lo que sucedió. O sea, yo me lo tomé desde el punto de vista técnico. No eran obras con una pretensión muy certera. O sea, me lo tomé como un ejercicio. Empecé para practicar la academia, que son cosas que yo no practico mucho, a pesar de haberla estudiado. Mi obra, bueno, tú sabes cómo es, la ciudad y tal. Hubo algunas que eran como reproducciones pequeñas en café de cuadros míos que existían. Pero empecé a hacer ejercicios de academia. Por ejemplo, coincidió con el cumpleaños de mi sobrino, de mi sobrina, de mi mamá, de mi hermano. Entonces me ponía a hacer retratos. De repente un amigo me decía, yo quiero que me hagas un retrato. Y entonces yo eso lo hacía, pequeñito. Empecé a hacer reproducciones de obras de arte, que era un ejercicio también que se hacía, que yo hacía con mis alumnos en algún momento, de copiar una obra, ¿no? De ver cómo las técnicas de otros artistas. Me puse a hacer reproducciones de obras de arte. Encontré los materiales que yo traje de China, cuando estuve estudiando allá. Y encontré el papel de arroz y los pinceles y los puños. Entonces empecé a hacer imitaciones de la tinta, de los cuadros en tinta, pero hecho con el café también. Entonces empecé a hacer bambú, me puse a sembrar y puse a hacer jardines con semillas de lenteja, con semillas de ajonjolí. Entonces empecé, esas cosas las iba publicando, pero trataba de hacer como un escenario con las maticas, con los pinceles, con la taza, con el café derramado, creando como una composición con eso, ¿no? O sea, que tan importante fue la acuarela como tal a la composición que yo hice, porque al principio era solamente en el sol, con la taza virada, pero después empecé a buscar luces y a poner maticas y a poner cosas que tenían que ver con el momento con la idea de esa acuarela, ¿no? Si era china, ponía una taza de té,
de chino, ponía unos granitos de café en algunas, ponía. Y así fue algo muy divertido realmente, porque yo creo que el arte también, como todas las cosas buenas que uno puede hacer en la vida, tiene que ser divertida, ¿no? Y era pasar, transmitir un poco esa energía de la diversión hacia los demás. Y así poco a poco fue naciendo un proyecto. O sea, lo que no se hizo con una pretensión de una exposición ni nada. Esta Mayra Marrero fue una de las que empezó a coquetear conmigo desde el punto de vista de la obra, de tal. Esto, hay que escribir algo sobre esto, hay que hacer una exposición física. Y bueno, pues ahora todo está cerrado. Pero bueno, empezaron a suceder estas cosas y sucedió. Pero fue una cosa increíble. Fue un proyecto unificador de criterios, pero además de personas. Porque ahí estuvo el criterio de Mayra, después apareció Indira, que era especialista de la galería. Indira venía a la oficina de historiador y ella empezó a hacerme la historia de cómo entró el café de Cuba con los primeros cafetales. Y por eso en el catálogo aparece un texto de Indira, que no, esto tiene que ver esto mucho con la exposición. Esto hubo la gente de Béjar, que también ellos fueron, gracias a ellos la exposición se vio internacionalmente, porque la idea de esto era de unir mentes en el mundo entero, y ellos fueron los que dieron la posibilidad de que se viera la exposición en el mundo entero. O sea, fue, y lo sigue siendo, es un proyecto muy, muy bonito. Un proyecto que tiene segunda parte porque llegó un momento que me dijeron, ya para, porque si no, no vamos a poder hacer. Empezó cuando la exposición se decidió hacer como exposición, yo tenía aproximadamente 70 obras. Y yo dije, no, espera, te voy a hacer un poco más. Ya yo estaba haciendo otro proyecto que te voy a hablar ahora. Que eso sí yo había visto ya como proyecto y no lo otro. Coffee Time era como un aliciente. Era como tomarse un café después de la comida para poder... Y convertir todo, o sea, todo lo negativo, la cuarentena, en algo positivo. Por supuesto, yo creo que esa fue la idea, sin yo proponérmelo. La idea es cómo de los momentos malos sacar algo productivo, ¿no? Sacar algo bueno al final. Nos decía que también estaba simultaneando el proyecto con Antropoceno. Acérquenos entonces a Antropoceno. Antropoceno, bueno, la idea, Antropoceno es un criterio que se maneja desde hace mucho tiempo, que significa la era del hombre. O sea, Antropoceno son como todas las eras geológicas que han habido, pero estamos viviendo en una era en que el hombre, en que la sociedad, o sea, la ecología, el mundo cambia según el ser humano. Si Coffee Time fue el tratar de aprovechar de los momentos malos, crear situaciones confortables, situaciones agradables, Antropoceno era como el reflejo del caos de lo que está sucediendo, ¿no? La idea de Antropoceno en mi trabajo era... es complejo desde el punto de vista filosófico, porque es una obra que está hecha, está llena de referencias a la literatura, al cine, a la filosofía, al arte como tal. Entonces hay muchas citas de por ejemplo, de Platón, de Aristóteles, de los sofistas, de los primeros pensamientos filosóficos. Hay citas del cine, hay citas de la literatura, como Kurt Vonnegut, por ejemplo, en Desayuno de Campeones, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Es una obra que yo al final lo estaba haciendo. Esto sí lo hice con la idea de hacer una exposición. No como Coffee Time, que surgió, la exposición surgió después. Pero Antropoceno yo sí quería hacer una exposición. Pero es una exposición que con el tiempo no quiero hacerla ya en una galería. Porque en las galerías casi siempre se pone la obra que se va a vender, la obra que tú quieres coquetear con el coleccionista y tal. Esto es una obra que está más bien para la confrontación con estudiantes de filosofía, con estudiantes de matemáticas, de física, porque aúna todos esos tipos de como criterios. Ejercicio de pensamiento también. Es un ejercicio de pensamiento de debate. Totalmente. Entonces, yo estoy pensando en ponerlo en un espacio universitario, un espacio que no sea comercial, aunque sea una exposición de un solo día, pero que sea una exposición que genere un diálogo, que genere algún tipo de conferencia, de encuentro, de conversación, porque son códigos que están dentro de los cuadros. Hay una, por ejemplo, que es una referencia a la alegoría de la caverna de Platón. Entonces yo, en el cuadro este de la alegoría de la caverna, lo trato de hacer un símil con lo que sucede hoy con las redes sociales y con lo dependiente que estamos siendo de la tecnología
O sea, yo no es que estoy en contra de la tecnología es importante porque siempre está en función del desarrollo. Pero el hecho de tener más información no es lo que te da a ti la sabiduría. O sea, los jóvenes generalmente están muy pendientes del bombardeo de las redes sociales. Y no es, o sea, la información no está en tener acceso a la información, sino en cómo saber utilizarla. Y hoy en día es muy fácil encontrar cualquier información. Tú tienes una duda y la buscas y la confrontas porque tienes la posibilidad de buscarla en varios medios. Tú tienes la posibilidad de confrontar tu criterio con varios medios y buscar una información en medios profesionales que se dediquen a eso. Entonces hay muchas noticias falsas, hay mucha manipulación. Esta pieza, que es la última que hice, no es la última, pero es la última que hice, que se llama 2020, una odisea social, es un conglomerado de citas, porque en primer lugar es una cita de Stanley Kubrick, de 2001, una odisea espacial. Es la película que inicia la idea de la ciencia ficción, pero su cine es un cine muy filosófico. Está el monolito este que aparece en la película en varias escenas, ¿no? Son como tres partes que tiene la película. Ese monolito representa como a Dios, representa la tecnología, representa al hombre, que es lo que el hombre quiere, si está adorando una cosa, o es una constante que tiene la humanidad siempre. Porque empieza desde el hombre primitivo, desde que descubre la primera herramienta que descubre el hombre, que es un hueso de un animal. Pero ya es el hecho de encontrar esa herramienta. Hay una escena en la película en que él lanza el hueso. Y entonces el hueso es en el aire. Al final se convierte en la escena de una nave espacial, que es la nave espacial esta, que es la misión a Júpiter. O sea, es como que eso es el primer atisbo de lo que es la tecnología en el hombre, ¿no? Y cómo la tecnología es lo que hace a la humanidad, o sea, lo que nos hace humanos es realmente la tecnología que nosotros mismos descubrimos, lo que nosotros mismos, las herramientas que encontramos para transformar el entorno a nuestra conveniencia. Yo pongo el monolito ese, bueno, lo que es un teléfono que está como el ojo este que está observando, ¿no? El teléfono al final es una herramienta la que utilizas, pero la herramienta eres tú, realmente el producto eres tú. Él te está observando, él te está poniendo lo que tú necesitas también. O te está haciendo la idea de creerte lo que tú necesitas, ¿no? Como una falsa felicidad. También, bueno, hay muchas cosas aquí de referencia a la libertad guiando al pueblo, todos los movimientos sociales estos que han habido últimamente. Hay un libro de Kurt Vonnegut que yo cito mucho, se llama Desayuno de Campeones, que también es una crítica a la sociedad norteamericana, esta del consumo y de la degeneración del pensamiento filosófico y la promoción de la mediocridad, o sea, de los folletines, de dejar de alimentarse de una cultura que viene del pensamiento y concentrarse más en el bombardeo este del consumo, que es al final lo que le interesa al mismo sistema, ¿no? Que tú convertirte en un consumista. Está dividido en tres actos. Este es el primer acto, que se llama Exe Homo, como el libro de Nietzsche, que dice aquí al hombre, como están este grupo de hombres primitivos que están tratando de descubrir esta herramienta y ven, bueno, como en la película. Está el acto segundo, que es Vonnegut versus Bradbury, que es poniendo la novela de Kurt Vonnegut contra la novela de Ray Bradbury, por la bomba esta que lanzan. Es un tipo que trabaja en una fábrica de bombas y le pone Goodbye Blue Monday, que significa adiós lunes triste. Y el acto tercero, que se llama La dictadura del selfie, que es la posición esta, la aberración que hay hoy en día del selfie, de publicarse, de ese hiperhedonismo. Es como una hiperestetización de la imagen personal, pero al mismo tiempo se ve como una ausencia de una postura de pensamiento también, ¿no? Porque en ese hedonismo exacerbado que tiene la persona de publicar tanto su propia imagen, está como un defecto de autodeterminación, de realización de sus propios proyectos. Es como que necesita
tener la aprobación constantemente de algo, ¿no? De alguien. Su obra tiene un amplio recorrido que realmente y un gran reconocimiento tanto en Cuba como en otras geografías. En ese trayecto que ha tenido, quisiera que nos dejara algunos de los momentos, rostros, lugares que se han convertido en huella y en impulso en su trayectoria. Yo creo que yo pinto más con mi mente que con mis manos, porque siempre estoy como tratando de inconscientemente, ¿no? Estoy viendo imágenes, convierto una vivencia en una imagen, ¿no? Estoy recordando cosas. Tengo almacén de fotos que voy tirando en todos los lugares porque yo trabajo a partir de la fotografía que yo mismo tomo. Entonces, de repente, trabajo con una imagen de hace 10 años, 15 años, que estuve en algún lugar. Voy registrando y eso, empiezo a recordar lo que comí en aquel lugar, cómo fue que hablé con esta persona. Entonces, la duda esa de que si a veces lo que tú recuerdas es lo que pasó en realidad o es lo que tú quieres que haya sucedido o lo que tú, de repente una voz mezclada con un sabor, ¿no? Te recuerdan un color, entonces por ahí es que lo formo todo, ¿no? Son cosas muy, muy raras. Yo en todos los lugares he vivido cosas diferentes, o sea, y al mismo tiempo he vivido la misma experiencia en todos los lugares que he estado. Yo, bueno, he visitado muchas culturas y muchos países, he podido confrontar mi trabajo con gente muy diferente. O sea, a pesar de todas las diferencias de cultura que haya, siempre hay como un pensamiento común. Por eso es que Cuba es mi laboratorio, ¿no? Aquí es donde yo lo hago todo. Porque voy como acumulando esas experiencias de todos esos lugares. Todos los momentos han sido importantes. Todos los momentos. Ya sea en París, ya sea en Suri, o ha sido en Marianao. Siempre hay algo. No sé, una hoja que cae, una puerta que se cierra, un pájaro que cae arriba de la camisa. Todo es importante. Porque todo es parte de una experiencia o de un momento que tú puedes convertir en una experiencia. Tiempo de actualidad, los proyectos en los que usted ha estado trabajando y que el público podrá disfrutar próximamente cuando la nueva situación epidemiológica así lo permita y podamos regresar entonces a las galerías. Bueno, empezando que la exposición famosa esta de Coffee Time todavía está puesta y cuando ahora la galería me van a dar 15 días de cortesía, que pienso, bueno, abrirla al público nuevamente por esos 15 días y poder hacer una pequeña clausura, poder hacer algún reportaje quizás para que la gente recuerde que... Y hay una segunda parte de Coffee Time que se llama The Second Cup, porque fue como que se quedó los deseos, ¿no? De una segunda taza. De una segunda taza, uno siempre quiere tomarse otro poquito de café. Tengo este proyecto que estaba hablando tanto de Antropoceno, que lo quiero presentar en un contexto no galerístico, más bien universitario. Y también estoy trabajando ahora en un proyecto para Galería Máxima a finales de este año, que está enfocado en la acuarela. Son piezas que están enfocadas en la acuarela y están enfocadas en la ciudad. Después de entrar a su mundo, tu realidad nunca será la misma. La certeza me abrazó una mañana de confinamiento. Tenía 100 obras hablando por sí solas, llevándome de la mano, y a él esperando en la segunda planta de la galería Collage Habana para completar el viaje. Bastaron esas horas para quedarme fascinada con su universo, con la vida como él entiende y el arte como lo asume y lo defiende. Los colores que le inventa los días, con su poesía desafiante, tatuando la superficie por fuera y el alma por dentro. Son él y un sueño a la hora de la verdad, con un trozo de algo que le haga las veces de piel a los trazos. Si es con café mediante, entonces mejor. Pues pareciera que Luis Enrique Camejo Bento entendiese mejor la vida después de una buena taza. Una que le esboza nuevas perspectivas y le pare cuadros al arte. Curador en sí mismo del ambiente en torno a sus obras y enemigo de las repeticiones, Camejo logra que confluyan las artes visuales con tradiciones, diálogos interculturales, rostros de ciudad, de gente, de versos. Un reencuentro bajo el mismo techo con el arte en primera persona. Generar la creatividad del otro es provocación constante en sus cuadros. Desafiar el sesgo individual de toda creación para despertar sinergias, imprimir nuevas energías. Y el arte como recurso de salvación
son de las esencias que él sabe volcar en los lienzos, porque si no, no sabe igual ese pedazo de viaje que entendemos por vida. Si no, se le hace más difícil redescubrir la parte de sí mismo que le confía a cada pieza. Ya me lo había confesado antes, una mañana de exposición, donde su coffee time le dibujaba libertades y cafés compartidos a los meses de confinamiento. Hay algo tan importante como peligroso: tener un sello. Su pintura está más cercana a lo psicológico que a lo narrativo. Confiesa Camejo, modestamente, que él no cuenta nada, pero sí hay una atmósfera, un pensamiento, un sentimiento. En todo caso, bendita manera la suya, entonces, de no contar nada y a la vez decirlo todo como en un abrazo. A su obra no le faltan premios ni virtudes, pero él es de quienes esquiva las grandezas en el diálogo, quizás porque se resiste a la quietud estéril y encuentra combustible en la experimentación de fórmulas propias para salirse de las trampas de su oficio, para dejar en visto a la rutina y hacerle guiños desde lo motivador de algo nuevo. Un algo que nace de la investigación, de la contundencia del sentido filosófico, de códigos y simbolismos. Y un alguien que, acaso sin proponérselo, sublima sueños. Cada obra suya retrata un camino, la búsqueda, el regreso. El viaje desde el epicentro de una alegría, una nostalgia, el amor, un tiempo. Quienes se figuran ante ti, ante mí, ante nosotros, son la voz y los pasos de quien ha desandado ya mil emociones en la geografía de su cosmovisión hasta escapárseles de las manos para volcarse en imagen. Un viaje desde la fe y el sentido que cobran vida en sus cuadros. Algo es cierto, Camejo tiene el don de salvar con su arte, de conectar de tajo, de mirar la realidad desde la piel del otro, de apropiarse de lo cotidiano y devolvernos lo universal, infinito. Un hombre a quien le bastan segundos para encantar y para quien, definitivamente, no te alcanzan los años. Porque hay una fuerza allí latiendo en los trazos, en las texturas, en los colores. Hay un discurso que seduce y pinta verdades. Y sobre todo por eso, porque antes de que puedas deleitarte frente a una obra, él la ha soñado primero en mil formas y se las ha ingeniado para dejar el alma en el lienzo y en cualquier trozo de espacio. Por último, un reto. Luis Enrique Camejo Bento en un autorretrato. ¿Qué colores escogería? ¿Qué texturas? ¿Formatos? ¿Cómo quisiera usted que lo viera? Y que sea un autorretrato lo más fiel posible al hombre detrás del artista. Toda mi obra es un autorretrato. No hay ninguna obra específicamente que sea, que se identifique más conmigo que otra, ¿no? Es un poco, estamos hablando ahora, estaba recordando cuando estaba leyendo el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, que el retrato es el que cambia, o sea, la persona sigue siendo la misma, pero el retrato es el que va cambiando. Él hace pacto con el diablo para ser siempre joven, y al final el retrato es el que va demostrando su propia personalidad, lo monstruoso que se va volviendo y lo viejo que se va poniendo. Yo creo que uno no puede esconder su alma nunca, ¿no? Y en el artista la obra es como el reflejo de su propia alma. Aunque sea una ciudad, no tiene que ser un retrato mío de mi cara, ¿no? El hecho de ser monocromático es como buscando alternativas de condicionar la mirada, ¿no? O sea, mi obra es monocromática, sí, de repente, porque es como ver toda la realidad a través de un filtro. O sea, no quiero que verla como la ven todo el mundo. La uniformidad, estoy en contra de la uniformidad. Estoy en contra de que todo el mundo tenga que ser de la misma manera o pensar de la misma manera. Yo creo que lo lindo que tiene la vida es que haya diversidad, que cada uno pueda tener su propio punto de vista y que sea bueno, tú ser coherente con la vida. Entonces es como, por ejemplo, tú vas caminando ahora por el malecón y te vas con tus audífonos, no quieres oír la bulla que hay en el ambiente y tú tienes tu propia música, tu música zen o tu rock and roll, lo que sea, pero tú estás viendo la cosa con otra dimensión, estás viendo la realidad con otra dimensión. Y es un poco eso, ¿no? A Fellini, Federico Fellini, director de cine, le preguntaban una vez que por qué él hacía cine en blanco y negro en la era del cine a color, si en definitiva ya se podía hacer cine a color, y él decía que el blanco y negro estaba más cercano a la realidad que el cine a color, ¿no? O sea, porque tú le quitabas todos los adornos que pudiera tener una imagen
y poder crear tu propia imagen. O sea, concentrarte más en la actuación que en la que en el regodeo estético de la imagen como tal. Y entonces es un poquito eso también. Yo, mis cuadros, si unos son naranjas, otros son azules, porque algún día me siento azul, otro día me siento naranja, otro día me siento verde. No sé lo que significa el verde para todas las personas, ni el azul para todas las personas, pero para mí representa algo diferente, ¿no? Que tiene que ver con el sentimiento, tiene que ver con el pensamiento, ¿no? Que, y con las experiencias personales, que al final se desemboca en un cuadro. Al final hay proyectos, en momentos que he estado triste, he estado presionado, los cuadros míos se tornan grises, negros, trabajo mucho con grafito, en colores oscuros, hay muchas cosas con las ruinas y tal. En el momento que estoy alegre, entonces empiezan a aparecer otro tipo de obras, ¿no? Con otros colores, con otras cosas. Pero al final eso tampoco... A ver, uno siempre trata de esconder sus sentimientos. Si tú estás triste, no, a ti no te da la gana que la gente te vea triste, ¿no? Tú quieres poner algo que se vea alegre. A veces de los momentos más difíciles que uno tiene, de esa misma tristeza, de esa misma... de una deserción, surgen cosas buenas, porque yo creo que las mejores obras de arte que han surgido en la vida han surgido de deserciones, tanto en la música como en la literatura, como en la pintura, ¿no? Surgen de catástrofes, de cosas, mira el Guernica de Picasso, mira, que surgen de cosas malas, de cosas que sucedieron que son malas, ¿no? Muy, muy raras veces de cosas buenas nacen obras buenas, también pueden ser, ¿no? Pero al final, yo no sé lo que la gente ve en mis cuadros, ¿no? No sé al final, la gente, unos me dicen que les da paz, otros dicen que les da tranquilidad, pero esa tranquilidad a veces nace del tormento, ¿no? Nace del tormento. Uno se va a practicar yoga porque no puedes controlar tu mente y te pones a hacer ejercicios yoga para poder relajarte, ¿no? O sea, a lo mejor la pintura es eso, la pintura es una manera de canalizar tus malas energías y poder representar una obra que transmita paz. Y si a la gente le transmite paz, bueno, parece que lo estoy logrando, ¿no? Pero es eso. Uno no puede ocultarse, no puede encerrar esa ventana, que es una ventana que está totalmente abierta, ¿no? Está siempre expuesto a que la gente te esté viendo eso. Por eso yo digo que toda mi obra es un autorretrato, al final. Hermoso de veras este autorretrato. Sin duda, después del viaje de hoy, de la mano de este gran artista de la plástica, reconocido no solo en Cuba, sino en otras geografías, bien vale la pena regresar una y otra vez a su creación y atreverse a mirar la vida desde su lado del catalejo. Un hombre con un lugar y una obra afianzados en nuestras artes plásticas contemporáneas, ganados sobre todo a fuerza de mérito y talento, y cultivados además desde una gran formación académica e histórica. Alguien que encarna muy bien la dimensión conceptual de la cultura como refugio. De que a buenos o malos tiempos siempre podemos responderle con lo mejor del arte, porque este, como la medicina, reinventa y salva. Y dándole las gracias a Luis Enrique de Camejo Bento, llegamos al final de esta emisión de hoy. La próxima semana volveremos a encontrarnos. Hasta entonces, el abrazo virtual y la invitación permanente para juntos desandar los caminos y rostros de nuestra cultura.